Después de que el Eterno Yahweh hizo sacar al pueblo de Israel de Egipto, los llevó al monte Sinaí para darles su Torá. El Eterno Yahweh le dijo al pueblo por medio de Moshe que lavaran sus vestiduras. Por 3 días cada varón no tocó a su mujer para que se santificara cada uno. Así al tercer día el Eterno descendió al monte en fuego, truenos y relámpagos había. Y un sonido de shofar muy fuerte que iba en aumento. Elohim daba su Torah a los Bnei Israel. En esa misma fiesta, 1500 años después aproximadamente, reunidos los Talmidín de Yahshua HaMashiach para celebrar la fiesta de Shavuot, vino del cielo un estruendo. Y todos fueron llenos del Ruach HaKodesh y hablaban en lenguas diferentes. De la misma manera, nosotros también debemos ser llenos del Ruach HaKodesh y de su Torah.